San Pedro, la joya del mini turismo en la provincia de Buenos Aires. Se erige como un faro de conexión con la naturaleza y la historia argentina. Desde sus raíces bañadas por el río Paraná, hasta sus calles que respiran la esencia de la vida ribereña. Cada rincón de esta ciudad emana un encanto único. Las majestuosas barrancas del río Paraná, testigos silenciosos de la historia de Argentina, se alzan como guardianes de la belleza natural del litoral. Desde lo alto de estas elevaciones, el verde exuberante de la vegetación se extiende hasta donde alcanza la vista, invitando a conectar con la esencia misma de la tierra. Caminar por las calles de San Pedro es sumergirse en un viaje en el tiempo, donde cada paso despierta la curiosidad por descubrir los secretos que guardan sus fachadas antiguas. Las escaleras que serpentean hacia la ribera son como puentes entre el pasado y el presente, llevando consigo el eco de los pasos de generaciones pasadas y la promesa de nuevos encuentros con la historia. Los pescadores, con su saber ancestral, son la voz de la tradición que aún pervive en las aguas del Paraná. Gordi, acá estamos en la India, la famosa India, este lugar de encuentro tantas veces acá sobre el río Paraná, las barrancas de San Pedro. Me gustaría leer este hermoso poema de Aníbal Dantón, un poeta sanpedrino, que le ha escrito al Paraná. Mirá, lo voy a leer. Perdón por mis palabras y por mi rima y por mi lectura, pero es hermoso lo que dice. Paraná, lengua de luz, voz musical de la tierra. No sé si lloras por irte o cantas porque te quedas. Paraná, viajero eterno, todo el verde de tus selvas y todo el azul del cielo contigo se va y regresa. Caminito de la luna, cuando en tus aguas paseas, como un sueño hecho juguete, la luna traes y lleva. Alma guaraní, andanza cantora, indígena lengua, un grito de libertad en la boca de la tierra. Paraná, como mi alma que en la carne es prisionera y es camino de la luna y siempre se va y se queda. Aníbal de Antón. Vive en las aguas del Paraná, ofreciendo sus frutos como un tributo a la generosidad del río. Y la gastronomía, con sus sabores auténticos y sus platos tradicionales, es el puente que une el pasado con el presente, deleitando los paladares con cada bocado de historia y cultura. Pero más allá de sus encantos naturales y arquitectónicos, San Pedro es el lugar que nos vio crecer. El refugio donde nuestras raíces se entrelazan con la ciudad misma. Es el lugar donde la nostalgia se mezcla con la alegría de los encuentros, donde cada calle y cada rincón son testigos de los momentos que hemos compartido con nuestras familias y amigos. En resumen, San Pedro es mucho más que una ciudad. Es un lienzo donde se fusionan los hilos de la historia, la naturaleza y la emoción humana, creando un tapiz de experiencias inolvidables que perduran en el corazón de quienes la visitan. Y acá estamos en San Pedro, en la zona del paseo público. Si querés venir a buscar pescado sanpedrino, ¿a dónde hay que venir? Acá, ¿eh? Se hace filé, milanesa. ¡Qué bueno! Sin piel, con piel, se hace todo. Para lo que pidan se lleva, digamos, ¿no?
Se hace todo, todo, todo un pedido de la gente, lo que dice aquí. Qué linda pesca que se han hecho acá. Ya de la mañana. Queda poco porque ya hubo gente. Claro, ya de la mañana temprano, me imagino, don. Y para la gente que no conoce San Pedro, ¿dónde van a pescar acá? ¿Al río Paraná? ¿Dónde van? Y nosotros vivimos en la isla. Nosotros somos productores de miel, somos apicultores que. ¿Ven? Estas son las botellas de miel que vendemos. ¡Qué bueno, mi don! Los productores de miel directo, decirle, apicultores. Vendemos directo, la producen ustedes. Producimos nosotros y vendemos. Miel de isla, más pura imposible, ¿eh? Y después. Y barata. Somos pescadores y pescamos y vendemos el pescado fresco que sacamos en la madrugada. ¡Qué bueno! ¿Y siempre se ponen acá? Siempre acá. Siempre estamos en el río Paraná nosotros. El Paraná, es decir. Ni Iguazú ni Las Palmas, eso queda para abajo. Este es el río Paraná. El río Paraná. Kilómetro 291.5, al lado de Vuelta Obligado, bueno, enfrente de San Pedro. Qué lindo, qué lindo. Bueno, sí, muchas gracias por la charla y por los pescados y por todo. Vamos a tener que comprar alguno, me parece. Sí, cómo no. Y ya sabes, si venía a San Pedro, no tenés que dejar de pasar por acá y llevarse. Gente, que tengan buenos días, ¿eh? Gracias. Hasta luego. ¿Cómo me dijo que se llamaban? Los llamamos los Pirinolas, siempre tenemos una bandera, pero hoy como estaba lloviendo no la pusimos, pero la próxima vamos a poner. San Pedro de pescado, y si querés pescado tenés que venir acá a los Pirinolas. Ay no, encima me mandó. Bueno, acá estamos con Luz, María Luz, la creadora y autora, la que le ha puesto la pasión a esto. Sabemos, ahora nos va a contar, que también con un montón de gente, que un montón de artistas que han hecho esta escalera emblemática. Mirá, acá estoy con un amigo, Juanjo, y le contaba que me teletransportó a la escalera de Celarón, en Río de Janeiro, cuando... Nada, y qué lindo que lo tengamos acá en San Pedro. Bueno, hola, genia. Gracias, Gera, por venir, por compartir este arte del mosaico. Y sobre todo, esta escalera que es la última, ¿no? La más reciente. Acá en San Pedro tenemos varias escaleras en mosaico, pero bueno, feliz de haber concluido un sueño. Bien, contame un poco, ¿por qué escalera de los pescadores? Bueno, pescadores. Esta escalera se llama escalera de pescadores porque, bueno, conecta la barranca, la avenida Sarmiento con el club de pescadores, con el río. Y también se llama Bajada de la Cruz porque arriba hay una cruz que daba nombre también a ese barrio. Entonces, de alguna manera se abrazan los dos nombres. Y bueno, y una cosa que también me parece muy importante y nos conecta a Gera es una escalera federal, o sea, nacional e internacional. Porque han participado más de 140 artistas de todo el país y también de Chile, Brasil y hasta de México. Así que muy feliz. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Cuántas manos han puesto su amor, su dedicación y su arte, ¿no? En generar esto que es una maravilla. Y nada, y creo que los pescadores, como bien decís, Luz, en nuestra ciudad, junto al río Paraná, es muy, muy emblemático. De hecho, mucha gente vive de la pesca acá en San Pedro, al ser una ciudad costera, ribera, junto a la ribera, el río Paraná siempre nos ha envuelto con sus aguas y nos ha abrazado, ¿no? El río Paraná es el protagonista de la escalera y bueno, es donde transmiten y transcurren todas las historias de los pescadores y a la vez también la idea era poder mostrar diferentes especies en el río. En este caso fueron pintadas por el artista santiaguino Claudio Hernández y en otros casos vamos a ver que hay en mosaico, que son los que enviaron los artistas. Así que bueno, la verdad que el río Paraná es identidad sanpedrina y bueno, es lo que también nos une, ¿no? Escuchame, Lu, me gustaría preguntarte, ¿desde cuánto hace que te dedicás a esto? ¿Cómo surgió esto en tu vida? ¿Es una pasión? Sí, la verdad que bueno, San Pedro siempre estuvo ligada a mí, yo no soy de acá, pero la verdad que, bueno, desde historias de pequeña, venir acá al camping, y hace 10 años que vivo y empecé a poder transmitir el arte del mosaico, yo soy arquitecta, pero bueno, es como que la pasión se fue desplegando en diferentes espacios públicos, que también es importante eso, ¿no? Es un arte que se disfruta y que revaloriza estos espacios. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, y siempre digo la escalera, que siempre para subir a la cima hay que ir paso por paso, ¿no? Paso por y acá en cada escalón hay una obra de arte que
seguramente ahora la vemos reflejada en un par de diámetros, pero que claro, ha llevado su tiempo, su dedicación. Exacto, esta escalera duró, bueno, desde el diseño, la idea y la realización hasta colocación, 2 años. Y la verdad que sí, es un trabajo pieza por pieza, en donde bueno, hay mucha dedicación, mucho trabajo detrás, y son materiales que perduran, por eso también llevan este esfuerzo, ¿no? Porque trascienden en el tiempo. Para que la gente sepa, tenemos la escalera de pescadores, tenemos la escalera de las flores y la de los colores también. Y la de los colores. A visitar, en la escalera de flores. En San Pedro. Todo un circuito que pueden recorrerlo y la verdad es que bueno, lo pueden disfrutar a los amantes del arte, del turismo, y de también para aprender, ¿no? Un poco de qué se trata. En la parte de arriba también van a encontrar aves de la barranca, porque como en la escalera se ubica en la barranca sanpedrina, hay un ecosistema llamado Talar de Barranca, y junto a los chicos de conciencia ecológica, no sé si los conoces, hemos pensado cómo incorporar también, ¿no?, los pájaros, las aves, para que todos podamos aprender de eso y cuidar un poco también nuestro planeta. Luz, desde ya te agradezco tu tiempo, tu dedicación, el arte que ha dejado plasmado acá en nuestra bella ciudad. Y nada, invitarlos a todos que pasen, que vengan a San Pedro, que no se pueden perder ninguna de las 3 escaleras, que cada una tiene su encanto. Y nada, y lo vamos a estar esperando para que vengan a visitarnos. Bueno, gracias a vos, Gera, y a la familia por todo ese amor y por transmitir tanta buena onda y energía. Gracias, adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Acá estamos con un amigo sanpedrino que le vamos a hacer la ensaimada. ¡El mismísimo Atahualpa, Nancy! Bueno, habrá que anotar, habrá que ver si en la casa pueden seguir entonces la manera en la que Juan Braseli nos enseña a hacer la ensaimada de San Pedro. ¡Qué rico! Mirá lo que vamos a hacer. Ensaimada de San Pedro, menú bonaerense. Llegamos a San Pedro, al noroeste de la provincia de Buenos Aires y a orillas del río Paraná. Harina, huevos, levadura, crema pastelera, San Pedro, ensaimada. Ensaimada con Nancy. ¡Mierda! ¡Se perdiste la cocina! Me la llevo a Nancy, gorda, vos te quedás acá. Me voy con Nancy. Yo quiero ensaimada en Atahualpa, acá en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Alaska, donde estemos. Quiero a Nancy en la cocina de Atahualpa. Y vos solamente probaste la ensaimada, pero no sabés cómo cocina. Yo he probado muchas comidas de la Nancy, así como le decimos acá muy amorosamente. ¡Qué alegría! Y no sabés cómo cocina. Gorda, un gusto, un placer tenerla. Pero qué privilegio, por el amor de Dios.
Bueno, ya saben. Mira lo que te dejo, mira lo que te dejo. Ya tenemos acá. Y ahora, para la envidia sana, me imagino, de los que están del otro lado, nosotros la vamos a probar. ¡Eso! Llegamos al final de este video, gorda. Llegamos al final y qué hermoso fue volver a San Pedro, reencontrarnos, que la Nancy haga algo tan típico de nuestra ciudad acá en nuestra casa en Atahualpa. Sí, la verdad es que como digo acá al final me la llevo a Nancy con nosotros. No te podés perder el próximo episodio. Toda la receta de la ensaimada, paso por paso, paso por paso. Pero bueno, esperamos que hayas disfrutado de este video, de ahí de la entrevista con María Lula, escaleras, gorda, lo que son esas escaleras en San Pedro. Sí, algo que embellece mucho todo lo que es la barranca, que conecta la parte de la costanera con la parte de arriba de la ciudad. Y la verdad que es hermoso y está re lindo saber que cada escalera representa algo de la ciudad, algo que han pensado, que han programado, que han pensado en cada uno de los detalles y lo podemos apreciar en todo lo que es la barranca, que la verdad que queda hermosísimo. Así que ya sabés, vos si sos de los alrededores, donde sea, no podés dejar de visitar nuestra ciudad San Pedro, la capital del mini turismo, muy cerquita de la capital federal, a 160 kilómetros y a 150 de Rosario. Ahí, de pasadita. Te vamos a estar esperando y la vas a pasar súper bien. Así que bueno, no te podés perder el próximo episodio. No, ahí activa la campanita y suscríbete. Nos estamos viendo. Adiós.